Okay, good morning, dear apprentices. Welcome to this fourth web conference for English at Work. So, you already know how to enter, so I don't have to explain to you how to enter. So, let's go directly to English at Work 2. You already know how to navigate the platform. Ya saben entrar al curso, entonces no tengo que explicarles. Ya saben cómo navegar. Entonces, let's go directly to the course content. Vamos a ir directamente al contenido del curso. Proyecto, project, schedule. Les voy a mostrar de nuevo. Recuerden que el último día de entrega es el 9 de diciembre. Es decir, que ya estamos próximos a cerrar este curso. Vamos a iniciar con la hoy. Les voy a explicar Learning Activity 4, donde ustedes van a hacer dos actividades, una que se llama Planning My Trip y la otra se llama Going to Bogotá. ¿Listo? Recuerden que el último día del curso es 9 de diciembre. Para ese día ustedes debieron haber entregado y tener A en cada una de las actividades, 8 actividades en total. Tenemos el foro My Eating Habits, la actividad Describing My Kitchen, que esas son de Learning Activity 1. Tenemos Memorable Moments en the blog My Favorite Vacation, que esas actividades son de Learning Activity 2. Tenemos I Can't Believe It and Your Next Holiday Destination, Learning Activity 3, que son las que estamos en este momento realizando, aunque ya la gran mayoría la enviaron. Y hoy les voy a explicar ya las últimas dos actividades del curso, que son Planning My Trip and Getting to Bogotá. Por favor, recuerden, 9 de diciembre. ¿Hasta qué horas? Hasta las 11:30 de la noche, hasta las 23:30. Entonces vamos a ir directamente a Activity 4. Recuerden que cuando voy a Calina Activity 4 voy a encontrar uno que se llama Materials and Support Materials. Voy a encontrar Evidence y Learning Guide 4. Las más importantes es donde voy a encontrar el material principal de la unidad y el material de apoyo y las actividades. Entonces vamos a ir a Materials. The material is Traveling the World. Para navegar, vamos a navegar entonces usando estos botoncitos. Vamos a revisar la versión descargable del material Traveling the World. Y recuerden que ustedes tienen un material de apoyo adicional. En ese material de apoyo ustedes encuentran ejercicios que pueden realizar antes de hacer las evidencias. Es para practicar. Encuentran también un glosario descargable. Entonces, let's go to Traveling the World. Tenemos, in this last activity, learning activity, you will learn about obligations, abilities, prepositions of movement, shopping the airport, means of transportation, and places around town. Entonces, vamos a aprender sobre eso. Obligation and lack of obligation. Have to. Vamos a aprender este semimodal que se llama have to. Entonces, vamos a ir con English.Works2. Obligation. Obligation significa que estoy obligada a hacer algo. Y yo utilizo la expresión have to. Este es un semimodal. Es un semimodal porque actúa como modal, pero a su vez sigue siendo un verbo. Es decir, que yo lo voy a conjugar. Recuerden que los modales no se conjugan. Los modales no utilizan el to. Pero este sí lo utiliza y este sí se conjuga. Entonces yo digo She has to pay the bill today. Esto es una obligación. Si ella no paga el recibo, le cortan el servicio.
Por eso este have to es obligation. Y vea que como acá es tercera persona singular, estoy utilizando el verbo en tercera persona singular, has. I have to call the agency. Es una llamada que tengo que hacer, o sea, es una obligación que tengo. Y vea que acá cambia el verbo, ¿sí? Has, have. Y tiene el mismo to. Has to, have to. Lack of obligation. También lo utilizo en el sentido contrario. Cuando yo no tengo que hacer algo. Cuando yo no tengo que hacer algo, entonces simplemente lo niego. Y digo, I don't have to. She doesn't have to. Para decir, no estoy obligada a, she doesn't have to. I don't have to go to the office. No tengo que ir a la oficina, trabajo desde la casa. She doesn't have to go to school. She studies at home. ¿Sí? Entonces acá obligación y cuando no se tiene la obligación. Acá tenemos las estructuras para preguntar. Do you have to go? Does she have to go? She doesn't have to wear a skirt to work. I have to take a pill every morning. Tenemos otro modal para expresar habilidad y para expresar posibilidad. Este sí es un modal. Recuerden que este es, have to es un semimodal. Semimodal. Y este can sí es un modal. A modal verb. Es decir que este no se conjuga. No requiere del to, de la partícula to para poner el otro verbo, no la requiere. Yo no requiero de auxiliar para negar o para preguntar, porque pregunto directamente con él. Entonces, este can, ¿para qué lo vamos a utilizar? Yo lo puedo utilizar para hablar de habilidad y posibilidad. Con esto expreso possibility y expreso ability. Entonces, ability. I can run 15 kilometers in 45 minutes. She can cook Japanese food. Estas son habilidades, cosas que se pueden hacer. En este ejemplo, yo no puedo hacerlo. Entonces, I can swim long distances. No puedo nadar largas distancias. Me canso, ¿cierto? No tengo esa habilidad. Entonces, recuerden, ¿con qué niego? Niego directamente a ese, porque es un modal. Entonces, la forma negativa de ese can es can't. Tal cual está ahí. O cannot. ¿Listo? Peter can use Photoshop. Él no sabe cómo utilizar Photoshop. Yo tampoco. Posibilidad. We also use can to talk about possibilities. O sea, lo utilizo para expresar una habilidad, algo que sé hacer. Pero también puedo hablar de posibilidades. Por ejemplo, I can play soccer on Friday. It is my day off. ¿Cierto? Yo no tengo que trabajar ese día, por eso yo puedo jugar. Y acá estoy hablando de una posibilidad. We use can to talk about impossibility. Entonces, si utilizo can para hablar de posibilidades, cuando lo niego, pues estoy hablando de cosas que no son posibles. Por ejemplo,
I can't play video games today. I'm too busy. Es algo que yo no puedo hacer porque estoy muy ocupada. She can't come to the party. She has to work late. No puede venir a la fiesta porque tiene que trabajar hasta muy tarde. También lo utilizo en imposibilidades, por ejemplo, en estructuras sociales, cuando yo digo, you can't ¿Sí? ¿Se han visto el letrero? You can't smoke. Por ejemplo, en los hospitales o, por ejemplo, cuando vamos conduciendo, entonces no podemos arrancar en rojo. Entonces, esos son imposibilidades, cosas que no se deben, que no se pueden hacer. Acá tenemos la estructura. Vea, vamos directamente al verbo. Yo no le pongo el to como en el caso del have. I can play the piano. I can come tonight. She can't come tonight. Can you come? Can you play chess? Bueno, tenemos preposiciones de movimiento, prepositions of movements, porque tenemos una actividad donde vamos a describir el destino, ¿cierto? Getting to Bogotá. Entonces, to. We use to when refer to a specific destination. Por ejemplo, getting to Bogotá. She's going to Pereira. I want to go to the mall. ¿Sí? Tenemos este towards. We use towards when someone or something is moving in a particular situation rather than a particular destination. The ball was coming fast towards me. Se estaba acercando rápidamente en mi dirección. No significa que, como lo que estábamos acá, ¿cierto? No significa que sea un destino en particular, sino que va hacia esa dirección. Through. Through refers to the following type of movement. We use through in the following situations. The movement within a space that is surrounding the subject. Through. The movimiento dentro de un espacio que rodea al sujeto. The ball went through the window, ¿cierto? Atravesó la ventana. When something or someone is moving across an entire space, cut through the tape, corte la cinta, o sea, a través de toda la cinta, de toda la tapa. Into, the movement of something or someone from the outside to the inside in a three-dimensional space, ¿cierto? Into hace referencia a que yo entro de afuera hacia adentro. Entonces, hacia adentro. Es ese. Como si esta fuera la puerta y esta es la parte externa y este es el interior. Into es este movimiento hacia adentro. James reached into his pocket and found his keys. Él, ¿cierto? Metió la mano en donde, dentro de su bolsillo. Entonces, vea, metió la mano dentro de su bolsillo. Estaba por fuera, entró. ¿Sí? Across. Este across talk about a movement from the starting point of something to the other. ¿Cierto? Es atravesar de un punto de acá a acá. As they walk across the road, atravesó la calle, cruzó la calle. Quiere decir que pasó de un punto al otro. He swam across the pool. ¿Cierto? Cruzó toda la piscina, atravesó toda la piscina, es decir, de un lado al otro. Over. From one side of a place to another. He jumped over the fence and opened the gate. Este es como over, por encima, es como saltar. Entonces yo tengo acá, en este caso, yo tengo acá una cerca, fence. Digamos que esta es la cerca, entonces yo salto la cerca, es decir, que yo voy de acá, tengo que atravesar, pues atravesarla no, sino pasar por encima de ella para llegar al otro punto. A eso hace referencia ahora. To describe the position of something in relation to a surface. She spread the tablecloth over the table. Entonces acá es diferente. Acá tenemos la mesa
Y ella lo que hizo es que puso el mantel sobre la mesa, o sea, lo puso. Entonces, como que el mantel hizo esto, ¡pam! Voló sobre la mesa hasta que por fin cayó y ya ella lo acomodó. Alone hace referencia, digamos, a una línea. Alone, when we refer to the kind of movement that follows a line. A lo largo, sigue una línea. Entonces, por ejemplo, acá te dice, I walk along the river. A lo largo del río. Y acá tenemos algunos otros. Up, down. Y acá está over, por encima. To, la dirección hacia. Away from, alejarse de. Past, cuando uno dice cruz. Uno está dando direcciones y uno dice, bueno, entonces vamos caminando por la calle Junín, ¿cierto? Y pasada el edificio Coltejer, encuentra. Entonces, como pasar, ¿cierto? Pasado. Entrar hacia adentro, into, lo que les explicaba ahorita, out of, salir de un lugar, around, alrededor de algo, onto, por encima, saltar hacia encima de ese objeto, off, hacia afuera, across, cruzando. Bueno, y ahí tenemos otras. Through es atravesar. Por ejemplo, en este caso, como un túnel. Along, a lo largo de la calle. Y tenemos algún ejemplo, algunos otros relacionados con shopping. Vocabulario, tenemos unas expresiones. Porque recuerden que vamos a hacer una actividad relacionada. Tenemos means of transportation, que me sirve para esa actividad de getting to Bogotá, at the airport, baggage claim, boarding pass, vocabulario relacionado para entender toda esa actividad. Entonces, para que por favor la revise. Acá tenemos más vocabulario. Con places around town. Muy completa esta unidad. Y ya todos los ejercicios de contextualización. Recuerden que las respuestas a estos ejercicios las encuentran en la actividad interactiva. ¿Listo? Bueno, just let's go to the activities. Entonces vamos a ir a las evidencias. Y tenemos que para esta tenemos Planning My Trip, la actividad interactiva que se llama The Airport, la actividad, la evidencia Getting to Bogotá y ya la encuesta de evaluación del programa. Entonces vamos a ir a Planning My Trip, la descargamos desde acá o desde acá. Y la vamos a subir por acá donde dice ver evidencia. Tenemos la actividad interactiva. Getting to Bogotá. Entonces lo mismo, la abro desde aquí. O desde aquí. La desarrollo. Y la envío, vea. 9 de diciembre de 2020 a las 23:30. Tengan presente eso y ya acá encontramos la evaluación del programa que va a estar disponible desde el 1 de diciembre. Listo, entonces vamos a ir a revisar las actividades. Getting to Bogotá and planning my trip. Acá en Planning My Trip tenemos. ¿Y me está abriendo? No. Sí. Entonces dice: Imagine you are going on a business trip to London in December, next month. Complete the checklist on the next page, considering all the aspects you need to study before traveling. For doing the evidence, you need to take into account the pieces of advice given. Don't forget to use have to
don't have to, can or can't. Entonces vamos a utilizar en esta actividad lo que les acabo de explicar del semimodal, este semimodal have to, que significa obligación, está la negación de ese que es don't have to, que sería la falta de obligación, can, la posibilidad o la habilidad, can't, la imposibilidad o el no saber hacer algo. Entonces, yo voy a viajar y yo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a mirar, bueno, yo voy a ir a Londres el próximo mes, voy a hacer un viaje de negocios y yo necesito revisar estos aspectos. Entonces, necesito aplicar para obtener una visa, ¿sí o no? Entonces, sí, yo tengo que colocar en mi checklist, entonces acá tenemos travel documents. Para ir a UK, United Kingdom, para ir al Reino Unido, yo necesito una visa, o sea, I have to get a visa for the UK. ¿Sí? Travel documents, tengo que revisar todo lo relacionado con travel documents. Por ejemplo, acá, make sure family and friends know where you are going. And that you can contact, and they can contact you while you are away. Entonces yo tengo que revisar esto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a estar por fuera. ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Si voy a conseguir un teléfono provisional o voy a viajar con, no sé, con un paquete de datos satelital. Es como que reviso cómo voy a hacer para mantener en contacto con mi familia. Y voy a revisar cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Y ya voy a decidir, utilizando esos modales, el semimodal have to y el modal can, can't, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, en todos estos aspectos. Entonces, por favor, llenamos con oraciones relacionadas para poder realizar ese viaje. Listo. Y en esta otra actividad, going to Bogotá, Joanna's friend Seiki is coming to Bogotá, to Colombia. She is traveling from Yokohama to Bogotá. She wrote an email to Joanna showing her itinerary. Please read the message. Entonces yo tengo que leer el mensaje que envió Saki a Joanna, donde ella le muestra todo el itinerario del viaje a Colombia. Entonces acá ella dice, hello, my dear friend, hope you are great. Yesterday I bought all the tickets for my trip to Colombia next month. I'm attaching a copy of them for you to have a look. I know you made this trip last year. Is there anything important to consider? What can I do when I arrive to Bogota? I will be looking forward to hearing from you soon. Lots of love, Seki. Entonces ella le dice, listo, ya compré todos los tiquetes para el próximo mes, el viaje que haré el próximo mes a Colombia. Te estoy anexando una copia de todo para que por favor lo revises. Sé que hiciste este viaje el año pasado. ¿Hay algo que yo deba considerar? ¿Algo importante que me puedas indicar acerca del viaje? Como Joanna ya había hecho el viaje, entonces Saki le está preguntando, le está pidiendo pues como un consejo, como ayuda. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo, porque yo lo que tengo que hacer es escribirle un correo electrónico mostrándole el itinerario, qué es lo que tiene que hacer, el paso a paso de lo que debe hacer, utilizando el modal y el semimodal. Entonces, acá tenemos useful language for writing emails, beginning phrases. Yo puedo empezar diciendo, dear
dear Saki. Hi, Saki. My dear friend. Thank you. O sea, yo puedo saludarla, luego agradecerle por el mensaje, luego decirle que estoy feliz de escuchar, de saber de ella. Yo puedo utilizar estas frases para empezar mi carta, pues mi correo electrónico. ¿Cómo voy a finalizar? Yo puedo decir, ok, that's all for now. Hope to hear from you soon. Looking forward to hearing from you soon. Best wishes, lots of love. Love from. Regards. Give my regards to. ¿Sí? Entonces, este love from, por ejemplo, un amigo, ¿cierto? Entonces, como saludos de Manuel. Yo también puedo decir, ok, salúdame a. Just give my regards to your parents, por ejemplo. Salúdame a tus padres. Y acá tenemos varias opciones. Ok, eso es todo por ahora. Espero escuchar, saber de ti pronto. Bueno, esperando. Acá como esperando escuchar de ti pronto. Bueno. Y tenemos un writing plan. Objective to write a reply to Saki email message. Entonces yo le tengo que responder a Saki y este es el plan de escritura. Entonces yo puedo seguir este plan de escritura. Dice, Joanna thanks Saki for her message. O sea que yo debo empezar así. Entonces yo digo, hello dear. My dear Saki. Y debo darle gracias. Entonces yo digo, thank you. Así como estaba en la propuesta de arriba. Sí, en el que acabamos de ver. Thank you for your message. Punto. Después dice, Joanna tells Saki she has to arrive to Yokohama train station 1 hour before the train departures. Yo acá puedo decir, bueno, gracias por tu mensaje. Estas son mis recomendaciones, ¿cierto? O de acuerdo al itinerario, yo te recomiendo. Y ya empiezo a seguir este follow plan. Entonces yo digo, you have. Yo puedo decir, Saki, you have. Coma. Saki, usted tiene que, tú tienes que, you have to arrive to Yokohama train station 1 hour before the train departures. Ya tengo que decirle que después de que el tren llegue a Tokio, necesita tomar un bus. Entonces yo ya digo, ok, when, cuando, the train arrives. ¿Cierto? Ahí esto ya no lo veo. Arrives. In Tokyo, you have to take a bus. You need to take a bus. Y así le voy construyendo el itinerario. Y ya me envían la actividad. Entonces, ¿dónde me van a escribir esto? Acá. Acá tenemos el espacio. Ya acá tenemos el encabezado. Y simplemente es seguir ese the following writing plan. To follow that writing plan. Y escribirle el mensaje. Bueno, that's all for now. Bueno, eso es, that's all for now. como una de las opciones que nos dan para terminar la carta, ¿cierto? Es todo por ahora. Muchas gracias por participar en esta cuarta videoconferencia. Have a good afternoon. See you. Bye.